La Policía de Turismo, en coordinación con las autoridades político-administrativas, lleva a cabo acciones de vigilancia y control a operadores de turismo y agencias de viajes. Con el fin de contrarrestar la publicidad engañosa, la estafa y ofrecimiento de planes de explotación sexual de menores, la Policía de Turismo lleva a cabo campañas de prevención y control. Consiste en verificar tanto la documentación, que cumplan con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De acuerdo al artículo 1801 de la ley 1801, en su artículo 92, numeral 16, que es que cumplan a cabalidad con toda la documentación. Esta campaña se encuentra realizándose de manera constante en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en aquellos donde hay mayor concurrencia de turistas. Depende a veces de pronto por la afluencia de como decía anterior, el público. En fines de semana, por la situación de que llega más, digamos, más turistas, se hace más que todos los fines de semana entre viernes y sábado. Adicionalmente, la Policía de Turismo extiende la invitación a los turistas para llegar a sitios autorizados y que cumplan con toda la normatividad, además de exigir el registro en los libros del establecimiento.